¿Quieres ser un vendedor exitoso en Facebook Marketplace? Bueno, presta atención. Fíjate lo que voy a hacer. Me voy a ir directamente al buscador en Facebook y voy a colocar lo siguiente. El primer paso para ser exitoso en Marketplace es posicionar tu producto, ya que si subes un producto y no se posiciona, estás totalmente perdido. Entonces vamos a buscar esto, arrancador de baterías portátil. Vamos a darle enter y vamos a ver en qué posición está el producto que yo quiero ver. Vamos a darle enter y vamos a buscar dónde está este producto. Si te fijas, el producto que te quiero mostrar está en el tercer lugar. Vamos a meternos directamente a Marketplace y listo. Este producto... Si lo ves está en el tercer lugar, este azul que te estoy mostrando. ¿Y qué significa? Que estoy posicionado. ¿Y si un producto está posicionado, qué significa? Que la probabilidad de que vendas sea mucho mayor. ¿Por qué? Porque si tu producto está posicionado, entonces la probabilidad de que vendas es mayor. Si te fijas aquí, tengo mensajes para contestar de este producto, de estos posibles compradores. Entonces... Posiciona tu producto para tener los mejores resultados. No importa que sea el producto que sea. Si tu producto está posicionado, créeme, vas a tener excelentes resultados. Entonces, vamos a llevarte a crear una publicación para que veas cómo se hace correctamente. Entonces, vamos a editar esta como que si estuviéramos creando una publicación. Ah, pero primero, lo primero, ¿cómo se crea una publicación? Ya sabes, te vas a venir a este a esta parte donde dice crear publicación y te vas a ir a crear la publicación ya sea que estés vendiendo artículos vehículos o propiedades es lo mismo le vas a dar aquí y vas a empezar a crear eh, un artículo como este ejemplo que te voy a poner me voy a ir a ponerte este ejemplo de este arrancador que tengo me voy a ir a editar la publicación para que veas cómo es un ejemplo de una publicación correctamente. Ya más adelante te estaré platicando de qué actualización tuvo o qué problema hay actualmente en Facebook Marketplace acerca de las etiquetas. Ay, me, me sacó de la publicación, voy a meterme otra vez. Tres puntitos y editar. Ay, um, oh, otra vez. Perdón, tres puntitos y editar publicación. Vamos a editarla otra vez. Un momento. Listo, ahora sí abrió. Entonces, lo primero que tienes que saber antes de crear una publicación es eh, imágenes correctas. Siempre coloca imágenes descriptivas y con fondo blanco. Es lo que a mí me da resultados. Fíjate. Aquí te enseño las imágenes que yo coloco. Sea el producto que tú vendas, eh, procura que tus imágenes, imágenes sean de buena calidad. 720x720, 1080x1080 en formato cuadrado. Si te fijas aquí, te doy este ejemplo. Entonces, el primer paso son imágenes correctas. Título. ¿Qué título vas a colocar? Fíjate, esto es algo que, que siempre lo digo en los videos, pero vamos a ponerte un ejemplo. Si te fijas, el título dice arrancador de autos portátil. Este título yo no lo inventé, simplemente coloqué algo que se está buscando actualmente en Facebook. Entonces vamos a ponerte un ejemplo. Las personas están buscando arrancadores para batería, pero cómo lo están buscando. Deja, déjame salgo de aquí. Me salgo de aquí. De rato contesto estos mensajes y listo. Fíjate, arrancador. Voy a tachar esto arrancador esto que estoy vendiendo es un arrancador y si te fijas la gente está buscando esto arrancador de baterías portátil arrancador de baterías arrancador para autos entonces tú vas a escoger la primera la que se esté buscando más seleccionas control c si lo estás haciendo de la computadora y te vas a ir a tu publicación y has escogido el título. Fíjate, arrancador de autos portátil es lo mismo que está acá. ¿Por qué? Porque si tú colocas algo que la gente está buscando, créeme que tu producto se va a posicionar. Aquí como te lo estoy poniendo de ejemplo. Entonces... Vámonos, eh, lo primero que debes de hacer es buscar un título, sea lo que estés vendiendo, logra posicionar tu producto y créeme que vas a tener excelentes resultados. Entonces ya tenemos el arrancador de autos portátil, ¿en qué precio lo estoy dando? Pues lo estoy dando en 780 pesos, ya que pues no tengo mucha competencia, entonces aproximadamente yo le gano 300, 350 a cada producto para eh, cada pieza. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. En cuanto lo estoy consiguiendo, pues lo estoy consiguiendo de 450 pesos a 500 pesos aproximadamente en la plataforma de Mercado Libre. Aquí está, 498 con envío full. Si te fijas, es el mismo producto que yo estoy vendiendo. Entonces, aquí ya lo tengo. La descripción del producto que tú vas a poner en marketplace es esta que te vas a venir a tomar de aquí. Aquí simplemente el tamaño del producto. No vayas a colocar nada que tenga que ver con Mercado Libre. Vienes, lo leas, lo, lo, lo copias y vienes y lo pegas en la descripción. Bueno, es lo que yo a veces hago. Y si no, simplemente pues eh, agarro ahí alguna descripción básica y la coloco. Aunque pues los posibles clientes nunca, casi nunca leen la descripción. Bueno, entonces el precio que tú lo, le pongas está bien. Eh, a mí me gusta ganarle de 250 250 pesos mexicanos hacia arriba entonces pues le gano más o menos eso 250 o 300 entonces aquí está ahora algo muy importante que se me olvidó decirte si tú llegas a tener competencia de este producto eh, tiene que ser un precio competitivo para que pues eh, logres competir bien con tu competencia vamos a ver quién más está vendiendo este producto vamos aquí abajo y Fíjate, ya hemos pasado como 20 publicaciones y no lo están vendiendo. Aquí lo están... Ah, no, este no es. Este es un cargador, pero no es un arrancador. Entonces vamos a ver. Fíjate, no tengo competencia actualmente para este producto. Y pues puedo ponerlo hasta en 900 o 1000 pesos, pero pues lo doy en 800 pesos. 780, perdón. Entonces aquí ya tenemos el producto. Y vámonos acá. Entonces, espero te haya quedado claro lo del precio. Ahora, ¿en qué categoría entra? Esto es muy importante. Autopartes. ¿Por qué? Porque Facebook le va a recomendar este producto a las personas que están buscando este producto. Por ejemplo, si tú subes este producto, pero agarras un título que tú creas, pero que creas correcto sin hacer lo que hicimos antes, está mal. Si Eliges otra categoría que no tiene nada que ver con autos, está mal también. Entonces el algoritmo no va a, a promover tu publicación, por así decirlo. Es siempre correcto que hagas esto que te estoy diciendo. Categoría correcta. Producto nuevo. Ahora acuérdate lo que te dije de lo que es la descripción, hay que agregarla. Y las etiquetas. Ahora, ¿qué son las etiquetas? Pues no es nada más que lo que hicimos hace un ratito. Venirse a buscar qué es lo que está buscando la gente, por ejemplo, selecciono esto, le doy control C si lo estás haciendo de la computadora y coloco mi, mi etiqueta con control V y aquí está, se coloca una. Entonces vienes otra vez y agarras ahora esta, arrancador de batería, copias control C, te vienes aquí y la pegas con control V y ya se colocó otra etiqueta. Te recomiendo de 3 a 5 etiquetas para cada publicación entonces algo muy importante que está pasando con eh, facebook actualmente está borrando las etiquetas así como lo escuchas déjame decirte que si tu publicación el eh, facebook elimina las etiquetas de, de tu publicación no vas a tener buenos resultados entonces procura que si haces una publicación quede con etiquetas una vez que hayas hecho la publicación eh, bueno, déjate te explico y ahorita te, te digo. Mira, vas a. Ya una vez que tengas todo esto, le vas a dar en publicar. Y tu publicación se va a pasar a ser revisada por Facebook. Y listo, ahí disculpen si se escuchan perritos, pero acaban de nacer. Y pues están haciendo un ruidazo. Bueno, entonces ya saben, etiquetas, eh, publicar. Y se, se eh, esperan a que su publicación sea revisada y pasada por Facebook. Y listo, una vez que, que la publicación esté revisada, van a venir a actualizar la página, este, refrescar, tres puntitos, y se van a venir a editar para que vengan a revisar si su publicación pasó con etiquetas. Entonces, aquí está, las etiquetas aquí están. Si por X motivo su publicación no tiene etiquetas, déjenla correr por un tiempo a ver qué resultados está dando. Si les está dando malos resultados, o sea que tengan como esta de acá arriba, 6 clics. Yo qué hago con las publicaciones que, que no sirven simplemente rápido? Yo las elimino y las vuelvo a hacer. Eliminar publicación, eliminar. Nada más ha tenido 6 clics, no lo vendí. Siguiente y listo, se elimina. Entonces, cuando una publicación no te dé resultados en las primeras 24, 48 horas, elimínalas. No te van a servir y no te van a dar buenos resultados. Entonces... Así se hace correctamente una publicación, ya que actualmente no sé si es un error de Facebook que está eliminando las etiquetas o nada más pasa las etiquetas en ciertas publicaciones, que es algo que he investigado y no he dado. Con, con ese resultado de por qué elimina las etiquetas. Entonces lo mejor que deben de hacer. Ver si su publicación crece en las primeras 24 horas. Y si no crece, elimínenla y vuelven, vuélvanla a crear con lo que les estoy diciendo. Ahora algo muy importante. Si ustedes no saben. El alcance de Facebook actualmente es súper bajo. Que significa que si tú publicas. Vas a llegar a muy poquitas personas de manera gratis. Así que pues lo recomendable. Como te dije en el video anterior a este, si este te está dando buenos resultados, entonces es recomendable que eh, inviertas para pagar publicidad para que llegues a más personas. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.